bueno, gente, bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de Hogwarts Legacy. Antes de irnos, quiero ver, o sea, se supone que debería de tener un ropero o un armario en el cual estaría la ropa que ¿cómo se llama? Que me deberían de haber dado por ¿cómo se llama? Por preordenar el juego y por todas las cosas que me puse a hacer antes para que me dieran cosméticos, pero pensé que iba a ser abriendo uno de estos cofres, pero parece que no. Así que vámonos. Ah, se ve padre. ¿Puedo entrar en todas las habitaciones o? Ah, mira. No me acuerdo cómo se llamaba. Se llama esos, en la película, se me olvidó el nombre. La pinche mosca. Ok, es comida. Rebelio. Es que vi como que algo brilló aquí. Y dije, no vaya a ser que haya algo. Es que todo eso de las serpientes, no sé. O sea, yo si veo una serpiente en vida, me cago. O sea, sí me daría miedo. Pero, o sea, ver una serpiente, las serpientes son hermosas. Siempre y cuando estén lejos de mí. Cerradura de nivel 3. Ok, no la puedo abrir. Más comida. Rebelio. Ok, es pura. Solo puedo interactuar con. El ajedrez mágico. Ah, qué bonito. Bueno, ya tendré oportunidad de seguir explorando la sala común de Slytherin. Supongo que ahora hay que presentarse. Es esa persona nueva de quinto año. Empezar Hogwarts en el quinto año debe ser distinto. Me pregunto de dónde es. Ya lo sabía. Ok, la voz de Naruto. Eso no ayuda. A ver, primero quiero ir acá. Yo no haría eso si fuera tú. No te vas a mover, ¿verdad? Mira esto. No digas que no te lo advertí. Jaque mate. Te lo dije. Debería haberme escuchado. ¿Ah? Sé quién eres. Eres la nueva Slytherin, la que irrumpió con el profesor Fig anoche. Interesante táctica en tu primer día. Quitarle toda la atención a los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Lástima que no estaba contigo y Fig podría haber atraído a ese dragón. Mis habilidades con la escoba son legendarias. Ok. Le voy a dar por su lado a la chava esta. Quizás el amigo del profesor Fig habría sobrevivido si nos hubieras ayudado. Precisamente. Tal vez uno de estos días te enseñe algunas cosas sobre el vuelo. Puedo enseñarte más de lo que Kogawa podría. Hablando de eso, me gustaría pasar algún tiempo con mi escoba antes de las clases. ¿Tienes mucho tiempo para volar en la escuela? Hago tiempo.
No hay nada mejor como volar alrededor de las torres del castillo y rodear el campo de Quidditch para despejar la mente. ¿Eres una fanática del ajedrez mágico? ¿Sabías que ese chico perdería ese partido? La verdad es que no. Es un pasatiempo demasiado tranquilo para mí. Además, no es tan difícil. Los movimientos son siempre evidentes. ¿Por qué nadie más lo ve? Adiós, Imelda. Es un placer conocerte. Ok. Supongo que estos van a ser los personajes más recurrentes, a lo largo del juego, ¿no? La música clásica, güey. No sé, me gusta demasiado este lugar. Creo que oía una. Dudo que les interesemos a las sirenas. A juzgar por la cháchara que provocaste al entrar a la sala común, estimo que eres la persona nueva que ingresó a quinto año. ¿Es ciego? Ominis Gaunt. Un placer conocerte, Ominis. Bueno, tú sí que tuviste una llegada memorable. Creo que es ciego, ¿no? Bueno, si quiero dejar mi marca, debo empezar cuanto antes. Estás en la casa correcta. Si necesitas ayuda para orientarte en tus primeros días, solo pídemela, aunque no creo que la necesites. ¿Esperaba ser asignado a Slytherin? Así es. El lado paterno de mi familia es descendencia directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. No es algo que me enorgullezca, la verdad. Estaba obsesionado con la pureza de la sangre, un maníaco sangre limpia. Por desgracia, la mayoría de sus descendientes no fueron muy distintos. ¿Ese alumno acaba de decir que le pareció oír a una sirena? Sí, pero nunca oí de una sirena que aparezca en la ventana de nuestra sala común. Es entretenido seguirles el juego. Hubo algunos de primer año que vigilaron por varias horas. Gracias, Ominis. Un placer conocerte. El placer fue todo mío. No te desaparezcas. Creo que sí es ciego este chavo. O sea que... aquí, bueno, en este universo del juego, la sala común de Slytherin está abajo del lago negro. Digo, es que nunca hemos visto en las películas más información, ¿no? Nada más conocemos la sala común de Gryffindor y en la 2 que conocemos brevemente la sala común de Slytherin, pero yo no sabía que estaba en el lago negro la sala de Slytherin. A lo mejor lo mencionan en los libros, les digo, yo nunca he he leído el primero y el segundo lo he empezado a leer apenas, pero no me he leído todos los libros, así que si siempre estuvo abajo del lago negro, pues hasta ahorita yo me vengo enterando. Eso no ayuda. ¿Se te ofrece algo? Ah, tú entraste en quinto año, ¿no? Soy Sebastian Sallow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No todo el mundo tiene un escolta del ministerio hasta el colegio. Era alguien conocido del profesor Fig que se nos unió solo para el viaje. Aún así, es impresionante. Pobre, qué forma horrible de partir. Qué bueno que tú y Fig están bien. Fue horrible, sin duda, pero una experiencia única. Qué perspectiva tan interesante. ¿Cómo lograron escapar Fig y tú? La verdad es que no recuerdo mucho. No quería presionarte. Relájate, hablaremos luego. ¿Qué libro estabas leyendo? Un libro de hechizos que recogí. Tiene varias cosas interesantes, pero no lo que estoy buscando. Seguro te darás cuenta, pero los libros de texto que nos asignan no tienen todos los hechizos que necesitamos. ¿Que algunos hechizos no se aprenden en Hogwarts? ¿Cuáles? Parece que encontré a mi alma gemela. Esa es una conversación para otro momento. Fue un gusto conocerte. Buena suerte hoy. Órale. Está la persona que entró en quinto año a Slytherin. La profesora Weasley te está esperando junto a las escaleras. Órale, gracias.
Es que quiero explorar la sala común. Pero bueno, luego la checamos. Neta, neta, tengo más ganas de explorar que seguir la historia. Buenos días. ¿Está lista para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues, está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el Departamento de Educación Mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora, pero... ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Órale. Por aquí. A ver, espérame, que aquí parece que hay algo. Ah. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. Vale, creo que aquí ahorita no vale la pena intentar explorar. La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Porque pues ahorita vengo aquí con la... con la profesora Weasley. ¿Por qué no lanza Rebelio sobre esa estatua y ve qué detalles puede aportar la guía de campo? Rebelio. Estatua de Kelpie. Páginas de la guía. Esta estatua muestra un Kelpie, un demonio de agua que cambia de forma nativo de Irlanda y Gran Bretaña, que suele tomar la forma de un caballo con una larga crin. Crin creo es su pelaje, ¿no? El Kelpie más grande reportado es el monstruo del lago Ness en Escocia. Ok, desafío desbloqueado, recoge páginas. Desbloqueaste un desafío de la guía de campo. Aquí se muestra tu progreso en los desafíos. Ok, supongo que eso va a ser pura experiencia. Los desafíos de la guía de campo son la única forma de ganar puntos de experiencia. Abrir guía de campo, a ver. Este es tu nivel mágico. La experiencia que conseguiste de los desafíos aumenta tu nivel de poder. Tu guía de campo registra el progreso de tu desafío actual. Ve al menú de desafíos para continuar. A ver. Al escoger tu primer página de la guía, se desbloquea una nueva categoría de desafíos. Los nuevos desafíos que desbloquees durante tu aventura aparecerán aquí. Selecciona las páginas. Ok, este. Cada desafío tiene niveles. Al completar cada nivel obtienes recompensas especiales, desde apariencias a mejoras importantes. Se supone que si recojo, perdón, dos páginas de la guía de campo de Hogwarts, me van a dar lentes formales de Hogwarts. Ok. Reclama las recompensas en el menú de desafíos. Vuelve a menudo para recolectar las que hayas desbloqueado. Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. Ok. Es que vi ese cofre con un ojo, obviamente me llama la atención. Lumos. Yes.
Okay, ¿qué más? Ah, justo a tiempo. La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Descubriste un punto de viaje rápido de las llamas Flume. Puedes abrir el mapa en cualquier momento para viajar rápido a cualquier pinche mosca. Cualquier llama flu descubierta. Ok, abrimos el mapa. Hogwarts se divide en dos áreas principales. El lado izquierdo del mapa es donde viven los estudiantes y profesores. Incluye el gran comedor y las salas comunes de las casas. O sea, sí. Aquí, ¿no? Selecciona la gran escalera para continuar. La gran escalera, ¿cuál es? En esta vista puedes ver las llamas flu que se encuentran disponibles en esta región. Las llamas flu verdes corresponden a las llamas que descubriste, incluyendo la sala común de tu casa. Las llamas grises muestran la ubicación de las llamas que no se han descubierto. A la derecha del mapa es donde encontrarás los puntos de interés académicos, incluyendo la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. Selecciona la región de anexo de la biblioteca para continuar. La profesora Weasley desbloqueó la llama flu del vestíbulo central para ti. Usa... Ah, ok. Creo que es esta, ¿no? Hubiera sido padre, y yo sé que a lo mejor hubiera sido molesto, pero me hubiera gustado que sí agarrar y... bueno, es que no sé qué tendría que decir, ¿no? Aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Pero me hubiera gustado ver una animación central, que agarre los polvos y hacerle... a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Rebelio. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador, un talentoso educador. ¿Podría contarme más sobre defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Tenemos suerte de que la profesora Hecate esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido. Mencionó Hogsmeade, profesora. Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto. Ok, creo que ya es todo. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Fig logró, al menos, enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y no debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles. Hablando de Fig, profesor Fig, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora.
Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero ¿usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Fig, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y sí, ya suélteme. De utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Rebelio. Ok, esto acá. Ok, espérenme. Ahorita hablamos como... Es que me marca eso. Y ahí abajo se marcan como que cofres o... Ok. Olvídelo, entonces no me voy a poner a explorar ahorita. Porque a fuerzas me quiere que vaya a la misión, así que... Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted? Esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar. Las escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas. Me agarró de sorpresa. No le dije nada más sobre nuestros viajes aquí. Creo que sospechaba que no estamos siendo totalmente sinceros. Sí, bueno... La profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías... Y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. Ok. Puedes rastrear misiones disponibles desde el mapa. Ok, los esos lo voy a decir... Amarillitos porque no... Escudos representan las misiones principales. Completa las misiones principales para avanzar la historia, desbloquear nuevas funciones y otorgar experiencia. Vale. Algunas misiones están bloqueadas por requerimientos de hechizos o niveles. En estos casos necesitarás tener el nivel o los hechizos requeridos para activar la misión. Puedes conseguir nuevos hechizos al completar las tareas de los profesores o como recompensas de misiones. Vale. Sigue una misión. Pues aquí me dan el levioso. Ahí dice levioso, no leviosa. Levioso, y aquí me dan el Accio. Vamos a leviosa. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Esto será de gran ayuda. Gracias. Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo.
Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. Ok, a ver, dice que por acá. Brújula encantada. O sea que todo lo que quiere la biblioteca. Bueno, que no sé si sea casi igualita a la del juego. O digo, a la de las películas, pero... Rebelio. Acá hay algo. Profesor Black, quiero sugerirle que prohíba el uso de magia en la biblioteca. Alguien estuvo escabulléndose en la sección prohibida y crecida Bloom cree que la biblioteca es un área personal para practicar conjuros nuevos. Causa demasiado alboroto. ¡Pinche mosco! Causa demasiado alboroto. Pips parece manso al lado de estas excentricidades. Bueno, ya me voy a ir a la... Lentes. A ver. Equipo. Es que aquí ya me dice que tengo todo esto... No, olvídalo. A ver. Ok, todavía no están los lentes que desbloqueé de las cosas que me puse a hacer. Ok, este está mejor. Ok, no se ven bonitos, pero... pero pues me dan más defensa o no sé qué sea. De momento le voy a poner eso. No, che gorrito, se ve horrible. Es como de la época victoriana y parece como si fuera un caddy de golf. La neta, no, está horrible. Bufanda. Esa sí se la pongo. Me gustaría cambiar el color para que combinara. Ah, se la quité. Ok, perdón. Equipar esta. Oh, ir en camisón. Ahí está. Y creo que ya no, ahorita no puedo cambiar nada más. Inventario. La nota de profesor Black. Colecciones. Ok, eso es lo que leí hace rato. No hay nada nuevo. Eso ya lo voy a dejar para después. Vámonos ya a la primera clase para que me den el hechizo de Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. ¿Y cómo abro la puerta? Ahí está. Ay, no saben qué alegría me da ver todo esto. Ah, qué padre. Rebelio. Acá vi algo. Fuente de Wyvern. Esta fuente en el patio de transformaciones tiene la imagen de un Wyvern en la parte superior y sirve como lugar de descanso para los alumnos. A pesar de que se dice lo contrario, un rumor posiblemente iniciado por el Sir Cadogan, este no puede ser el Wyvern de Wii, que murió a manos del vivaz caballero.
Porque se supone que ya con eso había desbloqueado las misiones, sí. Se supone que desbloqueé. Algo, ¿no? A ver, no. Creo que eso lo checo. Ahí estaba. ¡Ah! Es acá abajo. En páginas de campo. Listo, a ver. Ya recogí los lentes. Son estos, creo, ¿no? No. No sé, creo que estos fueron los que me acaban de dar. Pero no tengo ni la menor idea. Vámonos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora. Es que se pasa demasiado rápido el tiempo con este juego. Ok, supongo que viene cinemática. ¡Desmayo! ¡Desmayos! Eso es todo. ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecat! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo, conocimiento. No me gusta que le diga levioso. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. Ok. Es que no me gusta que se llame Levioso, es Leviosa. Levioso. O a lo mejor en inglés sí es Levioso, no tengo ni idea. Ahora, probemos con algo un poco más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. Ok. ¿Ese? ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente de bien. Ahora, bien hecho. Este. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Asustado, ahora, Potter. Un duelo justo, usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego. Pueden empezar. Esto será fácil. ¿Y la flecha? Protego. Levioso. De suerte nada. Digamos que aprendí. Desearía que todos mis alumnos fueran tan versados. Y el gesto de la varita. Principiante. Das y recibes por igual. ¿Dónde está el gesto de inclinarse, la varita en la cara? Le puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Slytherin. Gracias, profesora Hecate.
Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos o más fácil, duendes, es Grindelow de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Órale. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la clase. Es que qué padre, ¿eh? Te enfrentaste a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. Es que, güey, perdón, pero no puedo evitar emocionarme, o sea... Es que qué padre. Si conoces los hechizos correctos, los magos tenebrosos te temerán y no tú a ellos. Es que es para entrar a la oficina de la maestra, pero no creo poder entrar. Siempre creí que el levioso era para los de primer año. Cambié de parecer. Odiaría enfrentarme en un duelo con la profesora Hecate. Es que les repito, no sé si en inglés si es levioso, pero güey, yo toda la vida lo había escuchado como leviosa, o sea, y el hecho de que le digan levioso me saca perdón, pero no le puedo decir levioso, es leviosa para mí. No me gustan mucho los duelos, prefiero las resoluciones pacíficas. Buen trabajo. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? ¿Fue como batirme en duelo con alguien profesional? No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? Hice suficientes duelos. Tienes suerte de que me contuve. Muy bien. Me debes un duelo de verdad donde no te contengas. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. Ah, me encantaría. ¿Exclusiva y no autorizada? Cuenta conmigo. ¡Excelente! Sabía que no me fallarías. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Órale. Hasta la próxima. ¿Te vas a otra de tus aventuras? Vale, entonces la siguiente misión se supone que es... Creo ya me la puso, ¿no? Sí, ya me la puso ahí. Es que neta, tengo más ganas de ponerme a explorar Hogwarts. Pero también soy consciente de que mientras no tenga hechizos necesarios, pues de poco o nada me va a servir ponerme a explorar, porque no voy a poder. Algo sonó. Creo que es allá arriba, ¿no? Creo que sí. Así mínimo, yo creo que hasta que me den, vaya Hogsmeade, voy a ponerme a explorar bien. Por mientras voy a seguir las misiones principales para poder avanzar la historia. Okay.
Ok. El profesor Ronen suele distraerse. A veces debemos recordarle que termine la lección. Aquí, detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Así que acabas de ingresar? ¿Ya conociste al profesor Ronen? ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos. Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien, por favor, abran sus libros en la página 517. Pero, antes de comenzar, díganme, ¿alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? ¿Alguien? ¿Nadie? Me temo que ya es tarde para estudiar. El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obliviate entre ustedes. Obliviate. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Bien. Parece que a todos les vendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son e intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Aquí. Solo necesitarán un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. A su lugar. Ok, vamos a... Vámonos. ¿Eso no está mal? Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Siga así y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai. Lo hicieron muy bien, ya es suficiente. Bueno, ¡wow! ¡Qué clase tan larga! Lo básico y es un día maravilloso, así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. Vayamos a tomar aire fresco. ¡Síganme! Ok. Yo dije, no manches, que ya acabó la clase, güey. O sea, la de defensa contra las artes oscuras fue muchísimo más entretenida que nada más es esto. Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano. Los jugadores de Quidditch aquí presentes estarán de acuerdo. Nada mejor que un poco de competencia para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? ¿Por qué no dejamos que comience la nueva estudiante? Supongo que tengo que jalar la pelota hasta el 50, ¿no? Mientras más cerca, más más puntos. Es simple. Lance Akio a una de las esferas y detenga su encantamiento en el último momento. Encantamiento ahora, convocador. Piensen que es como Gobstones, digamos. Pero en vez de tirar las caricas, las van a invocar hacia ustedes. Déjame hablar. Tanto como sea posible, pero nada más. O se caerá, ¿entendido? Ahora podría quedarme aquí todo el día hablando de teoría, pero la práctica es la mejor profesora. Okay. Veamos cómo se hace. ¿Ya me va a dejar leer? Vale. El encantamiento convocador Akio atrae el objeto cerca de quien lo invoca. Mantén RT y presiona el botón asignado para lanzar Akio y acelerar el objetivo. Presiona de nuevo el botón para dejar de lanzar el hechizo. Akio. Excelente control. ¡Y ahí quédate! ¡Ahí quédate! Pues ya no. Ah, los tres. Vale. Muy bien.
¡No! ¡Espléndido! Se me cayó. ¡Concentración! Muy bien, puntos para Slytherin. Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. Señorita Ounay, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? ¡Venga aquí! Él está con la que estaba hablando, ¿no? Sí. Será las azules, igual que antes. Señorita Ounay, usted jugará las rojas, ¿está claro? Sí, señor. Empiezo, ok, empiezas tú, vale. ¡Allá va! ¡No mames! Así se hace. Órale, órale. No hay purrón. Aquí. ¡No! No pasa nada. Vamos a ver. Ok, tiene que ser como por mitad del naranja. Sí. Ya no creo ganarle, pero bueno. Se volvió a caer, ching. ¿Allá vos? Entonces tiene que ser antes del naranja. Como por final del rojo. No, ya me dio una super madriza. Eso es. ¿50? 30. No, me dio una super madriza. Hagamos esto un poco más interesante, ¿de acuerdo? Oh, ok. Creo que esto va mucho más allá de algo interesante. Sin duda. Basta de charla, concéntrense. Lo necesitarán. Todo depende de esta ronda. ¡Mira esto! Treinta. Muy bien. Vamos a ver. Otros 30. Sí. Ah, ¿hasta acá? Okay. No, la cagué más adelante. Ah, ya me volvió a ganar esta chava. Pues ya dame la madre, o sea, ya te la regalé, güey. A no ser que la tires. Eso es. No, les iba a decir, mi única oportunidad es meter uno de 100. O digo de 50, pero ni así ya. Nah, ese es 60. Bien hecho. Malísimo, compa, malísimo. Muy bien, ustedes dos. Bien hecho. Pueden retirarse, no olviden sus pertenencias al salir. En definitivamente prefiero las clases de duelo. Estuviste muy bien y aceptaste la derrota. No quería facilitarte las cosas. Me tomó semanas dominar Akio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Okay.
Me alegro de oírlo. Es mucho para asimilar de una vez. Por decirlo menos, recuerdo cómo me sentí cuando llegué. Me cambié de Wagadu aquí justo antes de empezar cuarto año. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro, dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo, a un nuevo colegio en otro país. ¿Wagadu es más grande que Hogwarts? La Escuela de Magia Wagadu es la escuela de magos más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora. Siempre la sentí como mi hogar. ¿Wagadu es un castillo, como Hogwarts? Queda en Montañas de la Luna. Y más que un castillo, es un hermoso edificio tallado en la ladera. Recuerdo la primera vez que la vi. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las cosas. Y luego se materializó ante mí. Era una escuela enorme que parecía flotar en el aire. Puede que sea una pregunta extraña, pero ¿es la magia de aquí igual a la de allá? En su mayoría. Aunque tuve que aprender a usar la varita al llegar aquí. Casi nadie las usa en Wagadu. ¿Puedes lanzar hechizos sin una varita? Ah, claro. Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva. Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita. Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita. Me resulta fascinante. Ok, creo que es todo. Me alegra saber más de otra escuela de magos. Gracias por preguntar. Extraño Wagadu, pero me alegra estar aquí en Hogwarts. Ah, creo que el profesor Ronan quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Hasta la próxima. Claro. ¿Tendría un momento? En humanos. Si gustas. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Así es. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. ¿Qué encanto hay en lo esperado? La señorita Unai es una bruja talentosa. Tómelo con calma. A veces uno aprende más de las batallas que pierde. Claro, profesor. Fue un partido desafiante. La señorita Unai siempre es una feroz competidora. Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. Bien, la profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. Órale. Rebelio. Luego de aprender el encantamiento convocador, mi hermano no paraba con Accio esto, Accio lo otro. Los cubiertos volaban por todos lados. Muy peligroso, a decir verdad. El profesor Ronan me recuerda a mi abuelo. Muy sabio, pero algo loco. No hay nada por aquí. Bueno, acá enfrente hay varias cosas. Hola, hola. Tú acabas de empezar, ¿no? Hola. ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Ravenclaw, ¿eres ¿no? tú de quien todo el mundo está hablando? Espero que te fuera bien en tu primer día. Parecía que lo hacías muy bien en encantamientos. Tuve suerte de principiante. Mi hermano William te diría que no seas tan humilde y que creas en tus habilidades. Aunque suele ser demasiado confiado. Bueno, será mejor revisar mi tarea de encantamientos. Me temo que no puedo contar con la suerte de principiante para impresionar al profesor Ronan. Ok. A ver, se supone que ahorita tengo que... Rebelio. A ver, ahorita dónde tengo que ir. Les digo, voy a esperar hasta que después de que me lleven a Hogsmeade, voy a a ponerme a explorar bien bien el lugar. Porque ahorita mínimo ya tengo aprendido el hechizo de Wingardium Leviosa y el de Accio. Pero pues me faltan un buen de hechizos.
Ah, está padre. O sea, es música en vivo, güey. ¿Cuánto tiempo vamos? Ah, es que ya voy 55 minutos. Ah. Espérate, no es por aquí. Supongo que en algún momento me voy a encontrar un güey que se va a querer pasar de rosca conmigo. Vale, gente, yo creo que el día de hoy lo dejamos aquí. Más que nada, pues, porque pues quiero empezar la otra misión, y acabarla de corrido y no dejarla a medias, ¿vale? La dejamos el día de hoy hasta aquí. Me dieron una rastriza en ese juego de las pelotas. Pero sí, es que, güey, está increíble el juego. Nada más llevo dos horas y neta que me estoy divirtiendo como no tienen una idea. Equipo. ¿No se supone que me habían dado unos guantes? ¿Y los guantes? ¿O nada más eres cambiar de apariencia? Me gustan más estos. A ver, déjenme nada más verificar antes de irnos. ¿Conseguí una apariencia o conseguí guantes? Ok, esto no. Fue acá, ¿no? Ajá. Ah, sí, ya. Esto fue recompensa de apariencia de equipo. Sí, fue la apariencia. No es que me dieran otros guantes. Nada más fue únicamente la apariencia. Vale. Ya entendí eso. Entonces, antes de volvernos a ir el día de hoy, ¿también puedo cambiar la apariencia a todo lo demás? Como por ejemplo mis lentes. No, estos no se pueden aparecer. Dime que puedo cambiarle de color, que color blanco no me gusta cómo se ve. No, este sí no se puede cambiar. Tampoco. Tampoco. Bueno, de momento solo los guantes. Vale, gente, lo dejamos el día de hoy hasta aquí. Ay, qué padre está el juego, la neta. O sea, yo sinceramente únicamente jugué bien el juego de Harry Potter, el 1 y el 2 del Play 1. O sea, son los que yo más recuerdo. ¿Por qué? Porque nunca jugué el Prisionero de Azkaban. El 4 sí lo jugué, el de la Orden de Fénix, el Cáliz de Fuego. El 5 y 6 creo también los jugué en Play 2, pero ya las Reliquias de la Muerte ya no lo jugué. Así que, sinceramente, los juegos de Harry Potter que más traigo en la mente son el 1 y el 2 de Play 1, un poquito el 4 y un poco los juegos de Lego Harry Potter. Pero de ahí en fuera no jugué más juegos de Harry Potter, ¿vale, gente? Hay un juego que tengo ahí de Nintendo 10, mañana se los enseño. Pero pues bueno, gente, lo dejamos el día de hoy aquí. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Ah, neta que no saben. Ah, qué padre es estar jugando esto. Neta, jueguenlo, gente, o sea, yo sé que este video yo lo estoy subiendo el jueves. Así que ya sé que el día de mañana sale el juego, pero neta, cómprenselo, gente. Vale totalmente la pena y ni siquiera he visto la historia ni lo demás, o sea. Pero nada más por lo poquito que he jugado ya me fascinó el juego, ¿vale? Así que pues bueno, espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy. Ya saben que si os gustó, háganme like, compartan el video, sigan mis redes sociales. Y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Hogwarts Legacy. Así que bueno, gente, nos vemos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.